No solo oraciones necesitan nuestros seres queridos que han partido de este mundo para descansar en paz. Sus almas pueden quedar en pena si en los campos santos hay contaminación y hay riesgo sanitario. Como casi todos los cementerios de Santander son de propiedad de parroquias católicas y son administrados por sacerdotes, la CAS y la Secretaría de Salud del departamento acordaron con ellos que tumbas y panteones de la provincia de Guarentá también estén en paz con el medio ambiente. Es necesario que adecúen los canales perimetrales para conducir las aguas lluvias, evitando que éstas se mezclen, que vayan a terminar donde están las sepulturas, las fosas. Es necesario adecuar unos tubos de conducción superiores a la altura de las instalaciones con el fin de mitigar un poco los olores ofensivos. A la fecha ninguna morgue de la provincia de Guarentá ni ningún cementerio cumple con las mínimas condiciones sanitarias. Ninguno de los que tenemos en la provincia en este momento funcionando cumple con las mínimas condiciones. Deben de tener un plan de salud ocupacional, deben de tener un esquema de bioseguridad aplicado con las personas que realizan las exhumaciones y las inhumaciones, deben de tener un control, evitar las quemas ambientales. La Iglesia Católica acepta cumplir con las exigencias ambientales y sanitarias. El obispo de la diócesis ya impartió la orientación en tal sentido a sus 47 párrocos de los 33 municipios de las provincias guarentina y comunera. Yo les he dicho, como repetí aquí en esta reunión, que nosotros debemos dar ejemplo de cumplimiento de las leyes colombianas. Entonces, fomentar y respetar una cultura de la legalidad. Cuando hace un año yo llegué al páramo como párroco, una de las inquietudes que he tenido en todas las parroquias ha sido los arreglos del cementerio, que sean dignos de lo que creemos, de lo que esperamos, de la resurrección. Estamos ya haciéndole caso a la circular de la CAS y la resolución también que nos ha llegado de la CAS, siguiendo los pasos que ellos nos indican para el mejoramiento de los cementerios. Hasta el momento, los cementerios de Onzaga, Mogotes y San Gil son los más avanzados en el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias en la provincia de Guarentá.